que tuvimos noticias por medios de comunicación y una comunicación muy informal de parte de las autoridades norteamericanas de estas sanciones que se imponen a nuestra empresa nacional Petróleos Venezuela, hemos estado evaluando con mucha profundidad el alcance de las mismas. Hemos estado evaluando la situación, hemos estado haciendo, por supuesto, todas las consultas pertinentes con el comandante presidente Hugo Chávez y hemos entonces estado haciendo una determinación que en los próximos días iremos adelantando de lo que va a ser nuestra respuesta ante esta situación que se ha planteado en detrimento de los intereses nacionales, en detrimento de los intereses de todo nuestro país. Yo, en una amplia discusión que tuvimos ahora y viendo el debate que se daba en la Asamblea Nacional, yo creo que para todo el país, para el mundo, hay que poner esta agresión norteamericana en su justo contexto. Nuestro país, el gobierno del presidente Chávez, el gobierno bolivariano, ha avanzado sin lugar a dudas en el desarrollo, en el ejercicio de una política que hemos llamado de plena soberanía petrolera. Esta es una política que tiene una arista internacional muy importante, que tiene que ver con el fortalecimiento, el rol extraordinario que nuestro gobierno bolivariano ha jugado en el fortalecimiento de la Organización de Países Exportadores de la OPEP. Hoy se pretende sancionar a Venezuela por nuestra estrecha cooperación con un país miembro fundador de la OPEP, la República Islámica de Irán, una colaboración que no solamente se manifiesta en el tema empresarial, sino una cooperación que es amplia y estrecha con los distintos países miembros de la OPEP en defensa de nuestro recurso natural, en defensa de la valorización de nuestro petróleo. Es un derecho al que no vamos, del que no vamos a abdicar, es un derecho al que no renunciamos. Nosotros somos soberanos y vamos a seguir estrechando nuestra cooperación con otros países productores de petróleo, en particular los países miembros de la OPEP, en defensa del justo valor de nuestros recursos naturales. Lo hemos venido diciendo, las grandes potencias industrializadas, en particular la economía norteamericana que atraviesa una profunda crisis ha entrado en una situación de actuación violenta contra los países productores de petróleo para hacerse de nuestros recursos naturales. Tenemos antecedentes, la invasión y la situación planteada en Irak, el golpe de Estado en Venezuela, la permanente agresión contra el gobierno bolivariano y nuestras políticas soberanas, la agresión permanente contra Irán y ahora la triste y penosa situación de agresión descarada que se está haciendo contra el hermano pueblo de Libia, indican claramente que existe una estrategia en desarrollo de agresión a nuestra Organización de Países Exportadores de Petróleo. Pretenden fracturarla, pretenden debilitarla, pretenden dividirla. En lo interno, yo debo recordar a todo nuestro pueblo que nuestro gobierno bolivariano ha venido desarrollando de manera muy exitosa una política de plena soberanía petrolera. Ya no somos más un país satélite de la economía norteamericana cuyo único papel era abastecer de todos los volúmenes que requería la inmensa maquinaria industrial militar de los Estados Unidos. Ahora somos un país que ha tomado la decisión de administrar la justa producción de sus recursos. Somos un país que ha decidido diversificar nuestros mercados petroleros. Somos un país que ha decidido ser independiente. Y el instrumento para nuestra independencia en el ejercicio de la política petrolera ha sido nuestra empresa nacional Petróleos Venezuela. Por eso se le ataca, por eso se le agrede. Tanto los agentes de las transnacionales en los países consumidores como sus representantes nacionales que orquestan una campaña permanente de agresión, difamación, desprestigio y ataque directo, como fue el sabotaje petrolero contra nuestra empresa nacional, que significa la posibilidad cierta de desarrollar nuestros recursos naturales y hacer un ejercicio pleno de nuestra soberanía. Hoy, a todos los trabajadores que nos están escuchando, a todo el pueblo venezolano que nos está escuchando, le garantizamos, le aseguramos que sabremos sortear estas situaciones. Tenemos una industria petrolera que se ha fortalecido, tenemos una industria petrolera que se ha
ha librado importantísimas batallas en defensa de nuestros intereses nacionales y estamos haciendo, como lo hemos hecho ya, un llamado a que todos los hombres y mujeres de nuestro país se movilicen en defensa de nuestra nación, se movilicen en defensa de nuestra soberanía, se movilicen en defensa de nuestra industria petrolera. Nosotros rechazamos, como dice el comunicado de nuestro gobierno bolivariano, de la manera más categórica, cualquier tipo de tutelaje de potencia extranjera sobre los asuntos de nuestro país. Son asuntos que solamente tienen que ver con el ejercicio de nuestra soberanía. Somos libres y podemos decidir cuál es nuestra estrategia de desarrollo nacional y cuál es su expresión internacional. En ese sentido, cuente nuestro gobierno revolucionario, cuente todo nuestro pueblo que la industria petrolera está haciendo una evaluación muy profunda de las implicaciones de esta agresión sin antecedente alguno del gobierno norteamericano contra nuestro país, para entonces valorar cómo afecta a ello nuestras capacidades de producción y cómo afecta a nuestras capacidades de nosotros poder cumplir con nuestros compromisos, sobre todo en el suministro a la propia economía norteamericana.